Gracias por conectarse con nosotros a esta actualización importante de noticias en materia de salud y de ciencia. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticias y en MSP queremos llevarles a ustedes la más completa información en este ámbito. Soy Mayerlin Velosa y a esta hora hago una actualización rápida de noticias en Colombia y Puerto Rico. Comenzamos con Colombia, pues desde el pasado jueves a la medianoche hasta este lunes a las 4 de la mañana, Bogotá estuvo en cuarentena obligatoria. Se tiene previsto que continúe esta situación los próximos fines de semana. Una medida que tomó la alcaldesa Claudia López para frenar justamente el aumento desmedido en los casos de coronavirus y, por supuesto, el alto índice de ocupación de camas UCI. De acuerdo con el último reporte del Ministerio de Salud en la capital del país, se registraron 4.377 contagios y el nivel de ocupación UCI está superando el 80%, algo que tiene muy preocupadas a las autoridades, pues está atravesando por un momento muy difícil en la pandemia, producto, por supuesto, de la Semana Santa. Además, se ordenó que la capital del país por el momento no puede recibir a pacientes de otras ciudades y también se ordenó la suspensión de cirugías no urgentes. La ocupación de camas en cuidados intensivos, presten atención a esta cifra, de UCI para la atención de enfermos de coronavirus en Bogotá subió este martes 20 de abril al 85.9%. El incremento, en comparación con los datos que se registraron este lunes, creció un 1.7% en solo 24 horas. Según los últimos reportes, de 1.855 camas de cuidados intensivos destinadas para atender a pacientes graves de coronavirus, hay disponibles solo 261. En cuanto a camas UCI para otras enfermedades, otras patologías, el indicador este martes llegó al 85.2%. En total, solo quedan 362 camas UCI en Bogotá para atender otras patologías distintas al COVID-19. Al menos 52 hospitales de la red pública y privada de instituciones de salud en Bogotá se encuentran en rojo, con una ocupación por encima del 80% UCI. Por esta razón, la mandataria indica que continuarán las cuarentenas y los confinamientos los fines de semana. Esto en el modelo 4-3, que significa que habrá 4 días de actividad normal y 3 días de encierro de cuarentena total, como se ha hecho en las últimas 2 fines de semana y como se espera también que opere desde este jueves 22 de abril a las 12 de la noche hasta el lunes 26 de abril a las 5 de la mañana. Sin embargo, esto se suma también un toque de queda nocturno que iría de 8 de la noche hasta las 5 de la mañana e iría hasta el próximo 3 de mayo. Además, se mantiene pico y cédula hasta el próximo 26 de abril, justamente pues para evitar que haya aglomeraciones en algunos sitios concurridos como establecimientos comerciales. Otras regiones de Colombia, también como Antioquia, presentan una grave situación con respecto al COVID-19. Los médicos determinaron incluso hacer un triage ético. En pocas palabras, deben decidir en este momento con un comité médico qué pacientes o no deben ingresar a una unidad de cuidados intensivos, esto debido a la alta demanda. Y algunos pues han debido ser enviados a otras ciudades donde haya mayor capacidad de UCI. Colombia supera en este momento, atención a esta cifra, los 2.667.136 casos de contagios y se mantienen activos en este momento 101.106 casos. En las últimas horas, Colombia registró también el pico más alto de muertes desde que inició la pandemia, con 427 personas fallecidas en el último día y hasta el momento se registran 68.748 fallecimientos en total en el país. Pasando también a noticias de Puerto Rico, el doctor José Rodríguez Oringo, quien es el director ejecutivo del Puerto Rico Public Health Trust, sostuvo en entrevista con Medicina y Salud Pública que a pesar de que Puerto Rico está experimentando pues una alta transmisión comunitaria del coronavirus nunca antes registrada y en ese momento hay una grave situación, la tasa de positividad no es del 30.6%, como ya se había publicado recientemente en una agencia federal, sino que las pruebas moleculares positivas rondan el 11% y en total las pruebas estarían rondando el 13% de positividad solamente. Esta información completa y la entrevista y todos los datos los encuentra en www.medicinaysaludpublica.com. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales, en Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Recuerden que la ciencia y la salud siempre son noticia. Feliz tarde. Thank you.